Ну, аж. Лика. Su creador y creador de las leyendas, su
rayo, Piero el trébol, pásale Piero el trébol, el Rosa, Valle del Cauca, otra carta, Mario R, número 4, Héroes de las Leyendas. Trote y galope, entre 8 y galope. Todos realmente invitados para que asistan, incluyen en las modalidades compuestas de nuestro caballo criollo colombiano. Trote y galope, trocha y galope. Caballos que tienen unos una mecánica y otros otra mecánica. Caballos con muy buena elevación, otros caballos más bajitos, unos caballos que han tenido inconvenientes en la prueba del 8, no se han limitado, se han salido un poquito de su ritmo y por eso han perdido los puntajes que se debieran obtener siendo unos buenos de verdad. Pongamos el movimiento del caballo número 4, pues. Observamos el conjunto y la calidad del caballo. Es un caballo de un gran fenotipo, de una buena mecánica en su desplazamiento, en su ritmo, de muy buena compensación entre delanteros y posteriores, con una muy buena actitud en sus actas, guardando una gran suavidad. Que es el caballo que a mi juicio merece esta noche el título de gran campeón de la posición de la modalidad. Caballo número 3, póngalo por bien. Que es el caballo que también, por su marcación, por su potencia de tren posterior, que es el tren posterior del caballo y comparemos con otros ejemplares que encontramos en este caballo esa potencia. Es energía. Cuando el caballo pasa por la tabla no se desubica. Siempre va calibrado, marcando la trocha clásica y guardando la suavidad, la extensión. Será campeón reservado en la tarde de hoy. Caballo número 2, póngalo en movimiento. Es un gran caballo también, es de una trocha menos ejecutiva y enérgica que los anteriores. Pero es un caballo que ha perdido un poquito el ritmo en comparación a los anteriores. Sí, lo explicamos en la tabla. Es el caballo también bien puesto de cabeza, suave, y es el caballo primer finalista de la tarde de hoy. Caballo número 6, póngalo en movimiento. Este es un buen caballo, pero tiene una trocha un poquito más larga que las anteriores, más desplazado el caballo, va un poquito menos ubicado y ahí lo podemos apreciar con un caballo de buen fenotipo, un caballo de buen desarrollo, un caballo que ha marcado esta noche la trocha y es el segundo finalista de la tarde. Caballo número 6, póngalo en movimiento, por favor. Es un caballo que tuvo el sitio, es un caballo que tuvo dificultades en cuando giró el caballo y su prueba individual, el caballo de su tren posterior se alojó, se desigualó y por esa razón pues penalizó en el momento de tomar la determinación, siendo un buen caballo del caballo tercer finalista. El caballo número 1, póngalo en movimiento. Caballo que también cuando pasó por la tabla el caballo estalló un poco, perdió también su ritmo, le bajó la cabeza y por esa razón pues dio ventaja a otros ejemplares que estuvieron más calibrados, más rígidos de ser cuarto final. Se gana el campeón de la modalidad de la trocha colombiana, de la tercera media exposición de Quinta Grado A, Leiva, Huila, a caballo 2016, gremial indignado con el número 4 de los de las leyendas. Digo, el CEO de la Secretaría Maravilla de las Mercedes, Omar Mateo Maracanazo, el de Quiero, el de Buen Mutado, Carlos Mario Herrera, el gran campeón de este.
Cotorra de Santa Bárbara, obra materno cacique de Caramanta, provincia de Quirino Santo Tomás de Palermo, muy interpretado por Jaime Silva, cita de Vitaliza Valentino Rosa, Jaime de Linda, Rey de Corazones, el Senado de Vitaliza, obra materno coronado de Galicia, provincia de Quirino Franco Tomás, interpretado por César Fernando Batero, cita de Vitaliza Valentino Rosa, año nuevo de Rancho San José, hijo de Punto Franco de Rancho y